Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando. Y en este vamos a abordar una pregunta que se hizo en los comentarios. Muy buena pregunta. Y pues bueno, la pregunta dice: Nick, vos llegaste, me imagino que será argentino o uruguayo, no sé. Vos, pues, Nick, vos llegaste a ese nivel en el que si fallece alguien de tu familia, algún ser querido, no sentís nada. Y cuando digo no sentís nada, quiero decir que de pronto sos consciente de que no murió nadie, de que esa persona nunca existió, que tu ser querido solo es una imagen dentro de un sueño al igual que vos. Yo creo que si, por ejemplo, mañana falleciera mi madre, no sé si sabría decir nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Muy buena pregunta y te la agradezco de corazón. Y no tengan miedo a hacer preguntas como esa, porque esa pregunta yo no la vi ni como un ataque ni como un reto, simplemente una persona que honestamente, mira, se están hablando de unos temas que de alguna forma no veo que es posible que se apliquen aquí y me gustaría explorarlo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así que muy buena pregunta y te la agradezco. Ok, eso es una pregunta trampa. Te voy a dar dos ejemplos para que veas a lo que me refiero. Lo voy a utilizar de la Biblia porque en realidad son ejemplos de la Biblia que me gustan. Uno de ellos era cuando supuestamente creo que retaban a Jesús sobre el dinero o pagar los impuestos con relación al dinero. No sé exactamente cuál es el rollo y no voy a entrar ahí ahora, quizás estoy equivocado, pero como si hubiese habido una historia que existió relatando eso, ¿ok? Lo tenemos claro, pero para este ejemplo yo creo que es muy buena. Entonces le preguntaban sobre que si los impuestos y esto, entonces ¿qué pasa? Eso es una pregunta trampa, porque si Jesús hubiese contestado en favor al gobierno, que sí que hay que pagar los impuestos o lo que sea, se hubiese echado el pueblo entero encima. Sin embargo, si él contestaba en contra del gobierno que no se deberían pagar los impuestos o lo que sea, entonces él se echa al gobierno encima. Y él simplemente lo que hizo fue al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Simplemente no hizo ninguna, simplemente mira, lo del mundo y a Dios lo que es de Dios, para no tratar de mezclar una cosa con la otra. ¿Tú ves? Otras preguntas, por ejemplo, están apedreando querían apedrear a una prostituta, y entonces preguntándole a Jesús qué es lo correcto, qué debería hacer, y tratando de ver si Jesús está de acuerdo con ellos, entonces obviamente deja a la prostituta, la echa a un lado, por así decirlo, y si él va en favor a la prostituta, pues entonces se echa el pueblo a un lado. Pues entonces esas son preguntitas trampas para ver qué decisión debería tomar o qué es lo correcto o incorrecto, y él no está en el juicio ni en el juego de correcto, incorrecto, bueno o malo. Él simplemente tiene una pregunta al aire, dice, o un comentario, dice: aquellos que nunca han cometido un pecado, lancen la primera piedra. ¿Tú ves? Él no está ni a favor de ni en contra de, simplemente lo expone para que te des cuenta, bueno, si estamos apedreándola porque ella cometió un pecado y nosotros también hemos cometido otros pecados, ¿qué derecho nos da para nosotros apedrearla? ¿Tú ves? O sea, cositas así. Entonces esta pregunta es una pregunta trampa, porque es una pregunta que está llevándolo al personaje, preguntando si el personaje ha alcanzado cierto estado de conciencia, en el cual si supuestamente se muriese algún familiar, un ser querido, de buenas a primeras no voy a sentir nada. Y eso trae la atención exactamente donde no la queremos llevar, que es donde el sistema de pensamientos del miedo, del yo separado, la lleva. Esa pregunta surge de un yo que se percibe como algo separado, y ahora se pregunta dentro del contexto de la separación a ver si de verdad hay alguien que está a un nivel, por así decirlo. Entonces, de la forma que yo abordo esta pregunta es muy simple. La contestación directa sería: no sé, no tengo idea, porque yo no sé lo que está tras bastidores. Lo único que sí tengo que nunca perder de vista es el constante recordar de lo que soy. Tú me haces la pregunta, por ejemplo, dices: yo creo que si, por ejemplo, mañana fallece mi madre, no sé si sabría decir nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Eso simplemente es parte de la introducción de un curso de milagros. La realidad es que esa pregunta no la puedes contestar, porque el que la está haciendo ya es la mente identificada con un personaje, con un yo individual. Por lo tanto, esa pregunta se queda en el aire.
Porque desde tu perspectiva, desde ese yo, obviamente, no podrías decir eso. Solo cuando hay conciencia de lo que realmente eres, entonces, claro, no es que tienes que preocuparte porque si alguien se fuese de tu familia, es que simplemente ya tú estás en un espacio de comprensión donde la pregunta ya ni surgiría. Como le pasó a Yolanda Durán Serrano. Yolanda Durán Serrano tuvo un despertar. Un despertar que de buenas a primeras fue una cosa que le ocurrió. 2 meses después, su hijo, su único hijo, en un accidente de carro, muere. Ella no lo sufrió. Pero claro, ella ya estaba en una comprensión, ¿tú ves? Pero si eso lo hubiese ocurrido para efectos de este ejemplo, digamos un día antes que ella hubiese tenido ese despertar, bueno, pueda que haya sufrido o sufriría muchísimo. ¿Tú ves? Entonces estas preguntas no apuntan, o estos videos no apuntan a que tú llegues a ningún estado específico, porque ahí te pierdes. Porque no hay un yo y no hay estados. ¿Tú ves? Lo que hay es experiencia presente. Y si tú utilizas la experiencia presente, o lo que es lo único que se puede decir, con el deseo profundo de recordar lo que eres, para efectos de estudiantes de un curso de milagros, ya que tú mencionaste esa frase para perdonar, no tienes que preocuparte qué sucedería si tu mamá muere mañana, eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que según el cambio de mentalidad está teniendo lugar en ti, eso se va a reflejar en tu comportamiento. Y puede que si tu mamá muriese, o un ser, no sé, un familiar con donde hay un apego, un vínculo emocional, bueno, pues puede que desde esa comprensión pues no haya sufrimiento, o puede que sí. Pero eso es irrelevante, porque estos videos no son para ti como persona. Eso es, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si tú te crees que estos videos son para ti, estás perdiendo el terreno. Estos videos son simplemente una apariencia que está teniendo lugar aparentemente en esta apariencia universal, que le estás recordando a la mente que está soñando el sueño, que esto es un sueño. No para que la mente se involucre en el sueño y en el sueño se ponga a ver si ella puede manejar la pérdida de un ser querido, porque es que no hay nadie, el sueño no hay nadie. ¿Tú ves? Entonces, ahí es donde siempre estamos llevando la pregunta. Mira, hay una historia, creo que la contaba Ramesh Palsekar, no sé quién era, de un sabio, que sí, una persona que estaba muy consciente, y ahí es donde te das cuenta que al no ser el hacedor, yo no tengo idea lo que está tras bastidores. Creo que se le murió un sobrino o algo así que él quería muchísimo, y él estaba en un estado de total paz y tranquilidad, en conciencia de que bueno, simplemente estaba en ese espacio y nada, no hubo sufrimiento ni nada. Y sin embargo, al otro día le agarró un ataque de tristeza tan grande que él se echó a llorar y se desbarató como un niño desvalido. ¿Tú ves? No sabemos. Por lo tanto, ten mucho cuidado cuando la mente te está llevando ese tipo de preguntas dramáticas, que eso es lo que ocurre mucho cuando la gente me hace preguntas. Digamos, la tendencia siempre es a las hipotéticas. ¿Pero qué pasaría si...? Sí, claro, ahora es fácil, pero ¿qué pasaría si...? Y yo, lo que yo siempre le digo es, ¿ahora mismo eso está ocurriendo? No, ¿verdad? Entonces no hace sentido llevar la pregunta, ni siquiera fabricar esa pregunta. Porque esas son las preguntas que el sistema de pensamientos del ego se hace para primero sostener su identidad como un yo, y en ese sentido tratar de controlar por miedo a que eso ocurriera. Si eso ocurriese, ya yo estoy preparado. Aquí no hay preparación para nada. La vida es un espontáneo ocurrir. La experiencia del mundo, la ilusión, es un espontáneo ocurrir. Yo no tengo idea lo que va a ocurrir en el próximo minuto. La vida para efectos de este personaje, puede cambiar en un instante. En un instante. Yo no estoy preparado para ninguno de esos cambios. Yo lo que sé es que lo único que hay es este instante. Esto es todo lo que hay. Y entonces la pregunta que si se me muere un ser querido es que ya ni entra en la mente. No sé. Si ahora mismo tú me puedes decir eso y acabas de escuchar este video y por alguna razón no te das cuenta que empieza a haber un cambio, una transformación en ti, y sin embargo, digo que yo no te lo deseo, pero digamos que sucediese que se te muriese tu madre, pues pueda que lo lleves de una forma que hasta te sorprenderías. Eso no implica que ya no sientas, no sé, pero no sabemos. Mira, te voy a poner 2 ejemplos. Byron Katie cuenta la historia de una mujer que tenía a su esposo, una persona con quien, su mejor amigo, la persona que se adoraba mucho, vivieron una vida plena. Y el esposo se le muere en sus brazos con un ataque al corazón. Así mismo se le fue. Imagínate. Sin embargo, esa mujer no lo sufrió.
no lo sufrió porque ella tenía un estado de, en su guión le tocó tener un estado de reconocimiento donde simplemente cualquier pensamiento que surgiese, es que no había, todo lo que surgía era simplemente los pensamientos de lo mucho que compartieron, lo bien que lo pasaron y todo, y simplemente la mujer no lo sufrió. ¿Tú ves? Sin embargo, también hay otro ejemplo, que es el que te iba a contar también. Tú sabes que se me olvidó el ejemplo que te iba a contar ahora, espero que me llegue, pero como no me está llegando, me está llegando otro ejemplo que he compartido antes, así que lo echamos aquí también en este video. Y espero que me recuerde el segundo que te iba a contar. Usualmente cuando se me olvida algo y me llega una palabra, yo le digo a la gente que me está escuchando, recuérdeme esta palabra por si termino esta historia y estas personas me lo recuerdan. Pero bueno, en este caso no te lo puedo decir así. Así que el primero era el de Byron Katie, y que se le murió, digamos, esta mujer, es su pareja. Y, ay Dios mío, ¿cuál era el segundo? Pues bueno, te voy a contar esta otra. Para que tú veas que en realidad es un sistema de creencias que se está desbaratando, a final de cuentas. Yo conocí una mujer hace muchos años, creo que fue en 2011, en Monterrey, México, y ella me contó una historia muy curiosa. Ella estaba con el esposo y estaban atendiendo, estaban haciendo un trabajo con unos indígenas en el norte de México. Y perdonen si la palabra indígena, yo no lo hago con ningún tipo de ofensa ni nada, es que esa es la palabra que me surgió, así que creo que ese era el término, si no pido disculpas de corazón, porque de nuevo no sé qué otro término utilizar. Pero bueno, este grupo de nuevo, no sé cuál es el término correcto, así que de nuevo pido disculpas si quizás se malinterpreta, es simplemente que no sé, no me sale ningún término ahora. Bueno, esta comunidad, vamos a ponerle, esta comunidad que vivía en el norte de México, en Monterrey, o por ahí, no sé. Entonces, ellos tienen un sistema de creencias muy curioso, que cuando un ser querido o alguien se va, pues ellos lo que hacen es que celebran una fiesta y les ponen comida en el altar y muchas cosas, porque para ellos implica que cuando ellos vayan al otro lugar, pues entonces van a tener suficiente abundancia, no sé, algo así más o menos. No me acuerdo los detalles específicos. Bueno, pues esta mujer que yo había conocido, ella estaba con el esposo durante ese periodo de tiempo y se encariñaron con una familia, estuvieron trabajando con ellos casi 8 meses, creo que era un proyecto que estaban haciendo. Y uno de los hijos, el hijo tendría unos 16, 17 años o algo así, se va del pueblo para Monterrey a buscar trabajo. Y está en bicicleta y un camión de autobús lo atropella y lo mata. Entonces mira lo curioso del caso, cuando traen al cuerpo del niño a la comunidad, toda la familia hace un círculo, hace una ceremonia, y lo curioso del caso es que todo el mundo estaba muy en paz en el proceso con la ceremonia. No sé si algunos habrán, no sé exactamente lo que cada uno esté sintiendo, obviamente, pero lo estaban manejando de una forma muy ecuánime, y esta mujer que yo había conocido estaba desbaratada llorando, es que no podía controlarse. No podía con el dolor que estaba sintiendo al ver la pérdida de esa persona que ya se había encariñado. Y lo curioso del caso es que el papá de ese hijo era quien estaba tratando de consolarla a ella. ¿Tú ves? Ahí tienes un escenario perfecto. Un cuerpo que se va y sin embargo mira como una comunidad aborda eso, y sin embargo ella, que viene de un sistema de creencias de mucho apego, como el que estás hablando ahora mismo, pues claro, imagínate, ya la mujer se desbarató, no sabía qué hacer. ¿Tú ves? Por eso es que en realidad no sabemos, no te podría decir. Pero lo importante es que nunca pierdas de vista, y disculpa, pero no me acordé cuál era la otra historia que te iba a contar, pero vamos a menos en acorde a esto que estamos compartiendo. Entonces, esa pregunta de que si yo estoy a X nivel avanzado, es una pregunta que hay que tener mucho cuidado. Porque ahí tú ves la trampa muy sutil cuando personas, digamos, yo he visto personas que dicen yo estoy iluminado. Está bien, no voy a argumentar con eso, pero la iluminación en el contexto real del que estamos hablando es la desaparición de este yo. Sé que en el Advaita se le conoce como aquel que es consciente de que no es el hacedor. Pero vamos a llevarlo a este contexto. El que está iluminado de verdad no está aquí. Por lo tanto, si yo digo yo estoy iluminado, entonces, ¿quién es ese yo que está diciendo que está iluminado?
Si estás iluminado, la iluminación simplemente es, no hay que decir nada. O sea, si yo tengo claro que estoy viendo una película de cine y por un momento me creo que yo soy partícipe y me pongo a discutir con las figuras en la pantalla, no tiene sentido. Pero si llega un punto que estoy consciente de que es una pantalla, no tiene sentido de que yo le diga a todos en la pantalla, ¡hey, ya sé que es una película! No tiene sentido, porque el saber el mero hecho de que es una película me pone en la posición de observar la película y ya está. No tengo que argumentar con los de la pantalla, no tengo que hacer nada porque simplemente son proyecciones. ¿Tú ves? Por eso es que esto es una cosa que uno no diría. Por lo tanto, tú no me vas a encontrar a mí diciendo, por ejemplo, yo alcancé X estado. No, mientras estoy aquí, todos estamos en el mismo estado. Por eso, en cierta manera, mira qué curioso. Yo iba a titular este video, nadie está iluminado y todos estamos iluminados. Iba a titular así, no sé qué título le dé, ya lo veremos cuando... Ahora mismo no sé cómo lo voy a titular. Sin embargo, la realidad es que mientras te crees ser un cuerpo, te percibes como un cuerpo, crees que este mundo de alguna forma es tu realidad. Y no es porque lo tienes intelectualmente dicho, que es eso se ve mucho. Yo sé que este mundo es una ilusión. Bueno, pues entonces vamos a atravesarte un clavo a través de la mano a ver si no te duele. Si no te duele, entonces eres más apto de creer que no es una ilusión. Pero si todavía te duele, si todavía tienes hambre, si todavía crees que tienes que tomar algo para saciar la sed, si todavía... Entonces, este mundo es muy real. No podemos engañarnos, hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Tú ves? Por lo tanto, yo no... O sea, el estado de iluminación es el estado ya del ser, o sea, y los que están iluminados no están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nadie está iluminado porque mientras está la identificación con el cuerpo implica que hay una identificación con la separación. Sin embargo, todos estamos iluminados porque nunca dejamos de ser lo que siempre hemos sido. ¿Tú ves? Aunque tú te creas que eres ese cuerpo, la realidad es que lo que tú eres es algo que trasciende la forma. Y eso es lo que estos videos hacen. ¿Tú ves? Estos videos es para recordar eso. Estos videos no son para alcanzar estados de ninguna índole, porque aquí no se alcanza ningún estado. Es simplemente un recordatorio que está teniendo lugar para otra vez traer conciencia y ya. Final de la historia. Entonces ya tu pregunta se cancela, porque no tiene ningún sentido. Tu pregunta es muy simple. Aquí no sabemos nada. Pueda que tú tengas un cambio de mentalidad en cuestión de ahora, sin darte cuenta. Y como te digo, como dije anteriormente, algo ocurriese que en un pasado te hubiese causado mucho dolor y de buenas a primeras no sientes nada. O pueda que suceda eso que tanto supuestamente le tenías miedo. Y de buenas a primeras, cuando eso sucede, te das cuenta y me acordé de la segunda historia. ¡Wow! Cuando eso sucede, entonces te das cuenta que, mira, no era nada del otro mundo. Y esta es la segunda historia que te iba a contar. ¡Wow! Hay una mujer en México que me contó esta historia de una mujer que tenía pavor, terror de perder un hijo. Que si perdiese un hijo, que eso fuese lo peor que le podría ocurrir. Ese era un terror que ella tenía. Sin embargo, estaba encinta y cuando tiene ese hijo... perdió ese hijo, creo que después de una semana o esto que sí lo otro, no sé, algo así más o menos. Y esto fue lo que esa mujer le dijo a esta otra mujer que me había contado historias. Le dijo, tú sabes que el terror más grande que yo tenía era que yo perdiese a mi hijo y cuando lo perdí me di cuenta que no pasa nada. ¿Tú ves? Pues no sabemos. Así que esa pregunta que me has hecho es muy buena pregunta para efectos de clarificación, pero ahora la puedes descartar. No te preocupes por lo que vaya a ocurrir con tu ser querido en tu familia. Olvídate de eso. Tú enfócate en simplemente traer presencia constantemente y confía de que ese amor que es lo que nos sostiene, lo que es, que ese amor está haciendo su trabajo por debajo del radar. Eso es lo único que tienes que confiar. De lo contrario, la mente entra en el juego de tratar de hacer este proceso por miedo a que si esto ocurriese, entonces no estás haciendo el proceso, lo que estás es metiéndote más en el sueño. Olvídate, la vida es una caja de Pandora, es una sorpresa constante. No tengo idea de lo que va a ocurrir en el próximo instante, en el próximo momento, no tengo idea de nada. Pero si me enfoco a hacer el trabajo aquí, en este instante, no tengo que preocuparme porque lo que sea que termine ocurriendo será lo perfecto que tendrá que ocurrir para demostrarme que hay un espacio en mí que nada ni nadie lo puede tocar. Mientras tanto, no fabriques el drama, como a veces la gente hace las preguntas. ¿Y qué pasa si o qué pasa? No tengo idea, yo no entro ahí. Lo único que sé es que sí.
este instante se utiliza para recordar, ya estás haciendo el trabajo y más nada. Y pueda que tu mamá te dure mucho más tiempo de lo que te imaginas, o pueda que te vayas tú primero. ¿Tú ves? Así que finalmente ni siquiera tuviste que sufrir esa experiencia. Y entonces el sistema de pensamientos del ego te dice, pero si yo me voy primero, mi mamá sufre. No, porque si tú te vas primero, te das cuenta de algo. Bueno, no te das cuenta, pero algo curioso te da... Bueno, es que la palabra no te das cuenta no tiene sentido porque nadie se da cuenta. Pero si todo esto es un sueño, cuando tú despiertas del sueño, es que tu mamá no se queda atrás porque el sueño entero desaparece. Así que tú no dejas a nadie atrás. Es como estar durmiendo con los ojitos cerrados, obviamente. Y estás soñando, y estoy soñando que tengo un hijo, pero si abro los ojos, mi hijo se va a quedar en el sueño. No, tu hijo no se va a quedar en ningún lado. Cuando tú abres los ojos, despiertas a la realidad y no exististe, no. Ese tú que estaba, no. Ese tú que estaba en el sueño nunca existió, ni el hijo, ni la historia que se había fabricado. Igual que aquí. Aquí nada existe. El día que este cuerpo se vaya, se despierta del sueño y no dejas a nadie atrás. ¿Tú ves? Entonces aquí es donde el sistema de pensamientos del ego hace lo simple tan complicado. Dice, entonces no debo hacer, ¿cómo se dice en español? En inglés, will. Will vendría siendo cuando tú tienes unas propiedades y le dejas herencia. Okay. Entonces no debo dejar herencia. Sí, mira, juega el papel. Vete a un abogado, haz la herencia, por si supuestamente el día que te vayas de este mundo, lo que quede se lo dejes a los hijos, aunque ya tú sabes que eso no existe. Pero está bien, juega el papel, no pasa nada. Esto es simple. ¿Tú ves? Yo tengo una cuenta de ahorros que también la tengo ahí, que sé que no significa nada y que se me puede ir en cualquier momento y no pasa nada. Yo también he hecho inversiones, cositas así que uno... Pero nada de eso significa nada, es simplemente el papel que tocó jugar en ese momento porque quizá en el guión hay un plan que se está desenvolviendo y quizá alguna de esas cosas puedan servir para un tiempo futuro dentro del contexto lineal en el que aparentemente estamos viviendo. Pero nada significa nada. Yo como cierto tipo de comidas que aparentan ser más saludables que otras y en realidad tampoco significan nada. Es lo que está ocurriendo en mi guión. Me apetece, lo hago, final de la historia. No hago nada especial de nada. Y por eso no hago nada especial de la iluminación, ni de avanzar, ni despertar. A mí eso nada me interesa. Lo único que hay es este instante. Este es el único instante que hay. Descansen en este instante, que es lo único que se te está diciendo, y suelta todas esas preguntas trampas que no sirven de para nada. Porque mientras más descansas en este instante, más y más la conciencia de lo que realmente eres va empezando a florecer a través de tu vida, y lo que se va a extender a través de ti, usualmente se me fue un poquito de, bueno. Usualmente yo edito los videos así para que no se vea este, pero como esto surgió en este, lo voy a dejar aquí. Así que tosí y ya, no pasa nada. Qué bonito iba lo que estaba diciendo hasta que esa tos me la fastidió. Pero vamos a tratar de cerrar este video de nuevo. Con esta inspiración. Lo importante no es lo que vaya a ocurrir en tu vida o lo que deje de ocurrir. Lo importante es que utilices este instante presente para simplemente rendirte totalmente, rendirte, abrirte a este espacio, confiando de que el amor, que es lo que realmente eres, que es lo único que es real, tú ves, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, el amor no puede ser amenazado por nada de lo que esté teniendo lugar en los sueños, porque nada de eso existe. Lo entiendes intelectualmente, pero no te preocupes que eso simplemente se va asentando a raíz de una rendición total a lo que es, tú ves. Y en ese sentido, esas palabras de nada real puede ser amenazado y nada irreal existe y en esto descansa la paz de Dios, es el espacio en el que puedes descansar en este instante, que es el único que hay. Y eso es lo que se te está invitando para que tengas la experiencia directa de lo que es descansar en paz ahora mismo. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque en este instante donde la mente se despoja de historias y de todas esas preguntas trampas y de todas esas cosas hipotéticas, es que la conciencia de lo que eres, que es amor puro, se extiende a través de ti. Y eso es lo único que estamos hablando aquí. Por eso aquí no estamos alcanzando ningunos niveles, no hay niveles. Este es el nivel porque aquí es donde realmente se puede descansar en ese espacio en el que se reconoce que solo el amor es real. Y lo único que es real siendo el amor es exactamente lo que tú eres, es exactamente lo que soy, es exactamente lo que somos. Y no hay más nada que decir, simplemente recordar. Y eso es lo que estamos haciendo, constantemente recordando,
recordando. No recordando nada de un pasado, no hay pasado, es que ese es el término que se está utilizando para que en este instante se haga conciencia de que lo único que es real es amor, que eso es lo que eres. Así que repito, descansa, suelta todas esas preguntas que no sirven de nada y confía que la vida sabe por qué te está llevando a esta comprensión y en ese sentido, para mí, eso es motivo de sentirse agradecido. Tú sabes que yo estoy tan agradecido por el mero hecho de que la vida está a través de mí llevándome a ser consciente o llevando a este personaje o a la mente misma a hacerse consciente de su realidad. Y ya los detalles no me interesan. No me interesan. El personaje hace cosas en el mundo. No es importante. Que tengo miedo de perder a alguien o lo que sea. Si eso surge, entonces puedes utilizar ahora mismo esa oportunidad para que veas el apego. Porque el apego no es a tu mamá. Eso es lo que me pusiste en la pregunta, pero eso no es verdad. El apego es al mundo. ¿Tú ves? Ese apego puede tener forma hacia una madre, hacia un hijo, hacia un padre, hacia un juguete, hacia el dinero, hacia el cuerpo, hacia todo. Se está perdonando todo. Se está deshaciendo el sistema de creencias que finalmente se ha creído que yo soy esto. Eso es todo lo que estamos haciendo. Así que simplemente confía en el proceso y descansa. Descansa. Esto es todo lo que es. Descansa. Porque de todas maneras lo que va a ser, va a ser de todas maneras. ¿Ves? Así que mira, tranquilo. Esto es lo que es. En este momento, ¿se ha ido tu mamá? No. Pues dale un besito, disfrútala, abrázala, quiérela muchísimo mientras tú sigas haciendo tu proceso. Y si el día que ella se fuese, por lo menos se iría y algo en ti diría, ¿tú sabes qué? Ok, se fue. Siento, puedo sentir una tristeza, no pasa nada. Puedo sentir un movimiento, no pasa nada. Pero por lo menos le di todo el amor. ¿Entiendes? Y ya está. Y si tú eres una persona que quizás sientes que no le pudiste dar el amor a tu madre como me pasó a mí. Yo tenía una relación muy alejada de mi madre y de mi abuela, que fueron quienes me criaron, porque yo me sentí que me sobreprotegieron demasiado y yo los resentí mucho por muchos años. Y yo me fui para Estados Unidos y ellas se quedaron en Puerto Rico y yo no tuve esa relación cercana con ellas nunca. O sea, fue, como te digo, yo me sentí demasiado abrumado por ello y un día me llaman y mi mamá muere. O sea, fue una cosa así. Yo tenía un sentimiento de que algo estaba más o menos y ella me llamó una semana antes, me había dicho que le gustaría verme. Y yo le dije, bueno, pues sí, yo algún día, yo tenía planes de quizá regresar a Puerto Rico, si esporádicamente, y de buenas a primeras me llaman que ella murió. O sea, murió primero que mi abuela. Mi abuela después duró, creo que fueron, a ver, ella se fue en el 94, mi mamá se fue en el 80 y creo que en el 85. Así que mi abuela estuvo muchos años después, pero yo, cuando me dieron la noticia de mi mamá, sí, yo sentí una tristeza, un hueco grande y lloré muchísimo, pero eso fue en ese momento. Y después, bueno, pues la vida me fue llevando, no fue una cosa tan fuerte, ¿entiendes? Pero sí, lo sentí en ese momento. ¿Y por qué te comparto esto? Porque ahora que te acabo de decir a ti que le puedes dar un besito y un abrazo a tu mamá, quizá hay otras personas viendo este video diciendo, pero yo hubiese querido hacer eso con mi familia y no lo hice. No te preocupes porque todo está teniendo lugar en la mente. Ya hice un video sobre no confundan esta mente con la mente universal para que no nos enredemos. Todo está ocurriendo en la conciencia y nada de esto tiene que ver con lo que eres. Así que el amor que tú crees que no le pudiste expresar a otro individuo en un cuerpo, ese amor que es ese individuo que ya deja de ser un individuo, se está extendiendo ahora mismo. Así que tú no tienes que perdonar a la persona frente a frente. Eso es una mentira. El perdón no ocurre de persona a persona. El perdón ocurre en la mente. Si en este momento tú puedes pensar en esa persona y le das un abrazo ahora mismo, ya esa persona, bueno, y esa persona que no es el término correcto, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Limitación de palabras. En la conciencia ya el amor está establecido, ¿tú ves? Así que no tienes que preocuparte por darle todo ese amor en el cuerpo, porque no, tranquilo. Si la persona no está aquí, es que nunca estuvo aquí. Y esa mamá de la que tú estás pensando ahora mismo, si no la tienes ahora mismo al frente, no está aquí. ¿Tú ves? No está aquí porque aquí no hay nadie, aquí no hay nada. Lo que hay es lo que es.
Pero en este instante se puede restablecer el amor en tu mente. Y el hecho de que tú estás, jolín, yo creía que iba a cerrar este video hace un minuto atrás y mira cómo ha seguido la de esto, o sea. Pero bueno, continuamos. Ahora mismo, tu mamá es un pensamiento. ¿Tú ves? Tú ves como todo se atiende en este instante. Un pensamiento que ahora está diciendo, ¿y qué pasa si ella se me muere? Yo no sé lo que podría ocurrir. Eso sigue siendo un pensamiento. ¿Qué implica eso? Que es el pensamiento lo que se sana. No es la forma. Por lo tanto, si tú crees que nunca le pudiste dar un abrazo a tu padre, a tu hermana o a tu hijo porque se fueron y tú estabas en un momento, no, ese pensamiento de culpa es un pensamiento. Y la sanación no está teniendo lugar en la forma, está teniendo lugar en la mente. Puedes estar en paz ahora mismo porque eso que supuestamente crees que no lo trataste bien, está ahora mismo te está diciendo, cariño, si tú supieses lo que soy. Que yo no era ese personaje que estaba en ese mundo que supuestamente te trató bien o te trató mal o que dice, si tú supieras lo que soy, estarías descansando en una paz y en una dicha tan inmensa que de hecho quisieras soltar ese cuerpo y estar aquí porque eso es lo que se le conoce como totalidad, como Dios, como eternidad. Y eso es lo que eres. No eres individuo, eres eterno. ¿Tú ves? No eres tus pensamientos, eres el espacio mismo, eres el amor mismo. Eres Dios mismo, eres conciencia, eres inocencia, eres divinidad, eres felicidad, eres paz, eres plenitud, eres el todo. Y aquí es donde estamos constantemente recordando. Eso es lo que eres. Y en el todo no puede haber una separación entre tú y tu madre porque tú y tu madre son el todo. Por lo tanto, nunca se separaron, solo aquí en esta experiencia humana es donde aparenta haber una separación, donde el cuerpo nos limita y dice esto es quien yo soy, esto es quien tú eres. No. En lo absoluto, tú respiras y cierras los ojos y desaparece y lo que hay es lo que es. Y en este espacio es donde estamos recordando y ahí es donde te estoy invitando. Y no te preocupes por ninguna de esas preguntas que surjan en la mente, ninguna pregunta tiene contestación aquí. Todas preguntas están diseñadas para identificarte con este yo que cree que puedes recibir una respuesta. Así que no existen preguntas, no existen respuestas, lo único que hay es lo que es y ahí es donde finalmente se descansa en paz. Y te estoy invitando a que empieces a descansar en paz ahora mismito y no te dejes distraer por todas esas preguntas que surgen que no significan absolutamente nada porque provienen de una identificación con un yo inexistente. Así que respiras, descansas, dale un besito a tu mamá de mi parte también, un abrazo, a tus seres queridos, a todos, no te preocupes, y continúa haciendo tu trabajo de perdón, y ya está. Y la mente se va asentando y no te tienes que preocupar por llegar a ningún espacio ni estado, porque ese espacio al que tú crees que tú quieres llegar es donde, créelo o no, ahora mismo estás.